Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal. El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que se llevó a cabo en la DEM Final 2018. Que de hecho reaccioné a lo mejor de esta competición, de este evento, hace una o dos semanas, no recuerdo. Pero donde me llamó mucho y poderosísimamente la atención el hecho de que el menor regresó y lo vi más grande. Y dos, con un buen nivel, ¿vale? De hecho, me dieron ganas de ver la batalla que se llevó a cabo entre Nitro y el menor, que fue ni más ni menos que la semifinal de este evento. Y bueno, pues en este caso son la promesa contra el favorito, ¿no? Obviamente Nitro en un evento siempre es o casi siempre es favorito porque es de lo mejor de Chile. Entonces, pues sin más ni más, a esto venimos. El día de hoy vamos a reaccionar a esta batalla, a esta semifinal entre el menor y Nitro. Y yo no me quiero alargar tanto, así que simplemente link en la descripción porque el video no me pertenece. Y a darle. Okay. A la cuenta de 3, 2, 1, volvemos a encontrar ahí algo que tu mirada no intuyo. Tú pones cara de malo, vienes confiado, problema tuyo. Yo vengo aquí con hambre de victoria y hambre de venganza. Hoy en Nitro no llevo la sangre, sin ni hambre, con el orgullo. Mi rima siempre de esa manera te hiciste de los reales. Tu mamá quería ver a un cuadro chico que participara en las finales, pero te tocó con Nitro, casi con Chetumare. No voy a partir y si quieres de esa forma la adivinar, porque te estoy dando clases como lo hice siempre cuando te domino en el freestyle. Otra vez volví contra Nitro y otra vez te pasa lo mismo. No confundas perseverancia con masoquismo. Oye, te sacaste del trozo, pero de esta no te salvaste. Cuidado, mi hermano, yo no soy cobarde, no te ataco por la espalda. Te digo algo de frente, ya no soy confiado, viene con la calma. Casi construiste algo, ya te llevo el karma. Sabes que yo vengo fire, ni tú a ti te falta, yo no me achico ante nadie. Me faltan centímetros pa' mi estatura, a ti te falta cultura y mil kilómetros de calle. Te faltan años para ganarme. Así que pendejo, esto te mata y así yo lo demuestro. Me cambian el beat, mira pendejito, tú pensáis de verdad que vaya a quitarme a mí el puesto. Casi conchetumare, enano de mierda. No te digo casi conchetumare porque esta vez no estuviste ni cerca. A mí me falta tamaño, dile hermano. Yo te hago flow y no me importa ni lo que me falte. A ti te falta humildad, debería y volver a los tiempos de antes cuando no era necesario que vos te pasara. Se paró él solo en la batalla. Wow. Pero muy bien, ¿eh? Hoy no cobré por eso.
aviones están invertidas, así que con el culión tú siéntate pagado. Así que yo lo pago, de esta manera es el hardcore. Hermano, te voy a matar, lo siento si te hago daño, bastardo. A mí no me importa que seas un menor, que diste dura y te grites del freestyle. Aquí no importa el tamaño que tengas, lo importante es lo grande que sea el punchline. Oh. Vos, mi hermano, parece que ahora no cobraste moneda. Solo porque a ti te voto la gente normal que está aquí retrocede. Hermano, yo soy el que la victoria aquí se la lleva. Mi trabajo es mejorar al ser humano, pero no hay paga para esa pega. No se lo entiende, hermano, a mí nadie me paga. Tú eres el nido, sé que es bueno, pero conmigo siempre te trapa. ¿Qué le pasa para ese tipo? No quiere hacer algo aquí, ya se trapa. Parece que el Geraldo en el doble tiempo tiene el argumento en el momento, porque no me dice nada. Hey, hermano, tú no sabes nada de freestyle, solo vienes a hilar las palabras una con otra y pensáis que así lo lográis. Está hilando una con otra palabra para ver si ganáis el freestyle. Tú eres la réplica del réplica y ni copiando la réplica me ganáis. Haciendo la réplica, ahora tú no la sacas. Lo siento, hermano, si te gano cuando te profano, porque eres un niño rata. Sé que les da ternura, pero yo te paso por el pico. Cuando sea grande ya no va a ser tierno este cabro chico. Tremendo nivel que trae, iba a decir réplica porque me quedé con la idea de Nitro, tremendo nivel que trae el menor, la verdad me gustó bastante, paró me parece que dos o tres veces la batalla, de hecho se paró él solo la batalla y lástima que se trabó en una. Y lástima también un poco el audio del micro, no se oye tan nítido como en otras ocasiones, entonces eso también desconcentra un poco y tengo que estar muy 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 concentrado para poder captar bien la improvisación y el freestyle, pero la verdad lo hicieron muy bien ambos, nada más que creo que me sorprende un poco el menor porque cuando no esperas mucho de alguien, o sea, sabemos que el menor tiene buen nivel. Pero el nivel que ahorita está mostrando me parece bastante, bastante exquisito, bastante bueno. Entonces, cuando no esperas mucho de alguien, este tipo de cosas te sorprenden cada vez más. Entonces, la verdad es que lo hizo bastante, bastante bien. Y para mí, si tuviera que decidirme por alguien, creo que en este momento sería así a primera vista por el menor, ¿vale? Pero creo que quedan dos. Uno o dos rounds, así que vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Hombre-Araña versus. Tenía más seguridad Nitro al escoger su personaje, ¿eh? Ah, y él. Y quiero rescatar algo aquí, esto es con temática. El hombre araña lo escogió Nitro y fue al instante, en cambio el menor la pensó más y de hecho se dejó llevar por lo que le dijeron al público, así que no sé qué tanto le jueguen contra esto, así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Pero ya me preocupó eso, ¿eh? Dos, uno. ¿Sabes por qué te gano? Es que es el hombre araña y tu película es terrible, fome, terrible, extraña. Hermano, tú quieres tener un poder en la tarima, que le expliquen que no es un superpoder. Sí, hermano, yo no soy agrandado, soy muy chiquitito, pero siempre te la clavo. Hombre Araña y Deadpool, Nitro y el menor, como rapero y personaje, ya te dejé en el pasado. Sí, ya me dejó en el pasado, pero ya no está alcanzando ternura, por eso ahora no te la han celebrado. Porque Deadpool se arrodilla ante el Hombre Araña, el rey, porque escalo en las paredes y me enamoro de Mary Jane. Ya dijo él, puso con otro punch, se me va, yo lo hago a full. No me importa, hermano, yo tengo esto. Ah, se me olvidó, pero soy Deadpool. Bacán, la primera chica también salió de pana. Te pusieron concepto y para rapear ya no te quedan ganas. Hermano, esto sí que arte, no te salvaste con Chetumare. Superhéroe con Chetumare, ven a salvarme. No me interesa, fortaleza formidable. Yo tengo recuerdo y algo de tristeza por mi madre. Mi algo en el bombo mata, el tractor no saca. Soy Deadpool, corto la cabeza con mi sable. De Venom, escuche de Venom, pero tú no eres bueno. De verdad que no sabes rapear, nunca vas a representar el chico chileno. Hermano, si lo saben todos ustedes, yo soy el Hombre Araña, pero tú eres el que vive en las redes. No, yo no vivo en las redes ni a sociales, no hablo de clases sociales, así como ustedes, que no se atreven y cuando se atreven no les sale. Tengo instrumentales, dale, porque el menor ya te agrede. Ey, ya te agrede, le ponen
concepto y baja todo el level. De verdad, tú querías ganarme, vaya a llamar al Chapulín Colorado y ahora ¿quién podrá ayudarte? ¡Qué astucia! Porque muy bien. Sí, de verdad que quiere hacerlo ahora esta chiquilla. Hermano, yo soy un superhéroe porque soy como tu papi. Estoy salvando tu ignorancia, esto es educación gratis. De hecho, hermano, eres fome, hijo mío. Yo te enseño que yo he aprendido. Ahora te supero, Nitro, no eres desafío. Tú no eres hombre araña, está muerto como el tío. Está muerto como el tío. Lamentablemente la gente te quiere, por eso te hacen sentir debío. Hermano, tú no eres un rapero real, eres Venom, porque no eres bueno ni al principio ni al final. Pero eso a mí no me salva, Venom. Ve nombrando otro argumento para que te salga. Así, hermano, te tiro yo por una baranda. Parecía el Fritanga. Ok, este round estuvo bastante, bastante mucho más bajo de nivel para ambos, pero aún así creo que estuvo mejor Nitro. En cierto, y lo voy a explicar, porque de manera general, él mantuvo su nivel constante al menos. Y el menor se trabó en dos ocasiones, aunque tuvo también una o dos respuestas bastante, bastante buenas, como la de la astucia. Pero si vemos la... Si vemos... Si dibujáramos una línea, la batalla de Nitro sería así, ¿vale? Y la del menor sería así. Entonces creo que por valoración aquí yo me quedaría con Nitro, ¿vale? Además de que se notó muchísimo que la temática no le favoreció en nada al menor. Y eso que le dieron la oportunidad de elegirlo, pero como les dije, eligió por escuchar al público. Y eso a veces creo que te juega en contra. Más cuando te la pensaste tanto para poder elegir a alguien. Ok, aquí ya tienen que valorar, ¿no? Para mí, el primer round se lo llevó el menor, el segundo se lo llevó Nitro, entonces para mí es una réplica. ¡4, 3, 2, 1! ¡Tenemos réplica! Ok, se lo dio uno se lo dio a Nitro de una. ¡3, 2, 1, tiempo! La exhibición tú te la tuviste que preparar, porque en la compra el level lo tenís que bajar. ¿Qué pasa, hermano? Eso es lo que acaba de pasar. Es competencia, adrenalina, el resultado va a cambiar. Ah, sí, el resultado va a cambiar. ¿Por qué? Porque el libre ahora vaya a poseerle bueno una vez más. Todos saben que tengo talento y más habilidad. Es la diferencia entre el talento y la publicidad. Y la publicidad, una groupie sin rap, el inútil final. Yo, Scoopy, mi rap, tengo un fusil titán. ¿Qué más querí, hermano? Groupie, vete para allá. Un groupie viral, inútil sin más. Tu técnica la pesco, es fácil utilizar. Hermano, ¿de qué estáis hablando? Yo puedo hacer tu métrica, tú mi punchline ni cagando. Ni cagando, pero de ese pueblo con verbo. Me devuelvo y te falta masculinidad. Porque de hecho, tienes los ojos para afuera, pero de mi cara es mujer, o sea que eres ramera. Ey, o sea que eres ramera y después estás llorando por tu madre, eso sí me parece tontera. Me estáis molestando con la trenza a mí, si vos antes erais rapero, ahora Kaiser, mira el look que tení. Siempre gano evento. Y si soy el Kaiser, entonces estoy pulento. Porque aunque muchos me odian, no niegan que tengo talento. No niegan que tengo talento. La escucharon en España, está repitiendo la misma rima de ese evento. Argentina. Hermano, ¿de qué me habláis? Yo del Kaiser soy equipo, tú al Kaiser se la chupáis. Yo al Kaiser no se la chupo, no se la chupaste a los de la D por un cupo. A ti te trajeron porque hay también gente basura. A mí me trajeron porque yo hago crecer la cultura. Y a ti te trajeron porque los niñitos dan ternura. Ternura, otra vez. No doy ternura en el hip hop, doy nivel, te doy flow, ¿qué bajo? Yo te digo, esto es lo que pasó. Si vivo en la basura, esto no me hace tener menos valor que vos. No me hace tener menos valor que vos. De verdad, date cuenta, déjate huellar, no te salió. Estáis rimando y te gritan todo, me parece extraño. ¿Qué hueá menor está ahí de cumpleaños? ¡Casi conchetumare! Así que hermano, con palabras yo hago malabares. No estoy de cumpleaños, pero me parece malo que me voy a ganar a mi hijo, sea que es un regalo. Que yo soy su hijo, se le invirtieron los papeles al parecer en la hueá que dijo. Tú no tenés nada en la tarima. Ay, creció bastante, pero tu padre siempre estará encima. ¡Un aplauso fuerte, hermano!
Batallón, batallón. Okay. De nueva cuenta aquí el menor flaqueó bastante, no se le vio la misma fuerza que tenía en el primer round, se trabó me parece una o dos veces, Nitro repitió lo de ternura por segunda o tercera vez durante la batalla, digo, no sé si eso cuente, pero sí, luego se equivocó, no era de España, hay que aclarar, la rima era de Argentina, lo de, fue, recuerden, en la batalla entre Cacha y Woz, donde dijo que Cacha dijo que él era un código y con eso estaba contento, porque todos lo odian, pero no niegan que tiene talento. Aquí lo aplicó el menor con Kaiser. Y pues bueno, la verdad para mí yo aquí sí daría por ganador a Nitro. Creo que estuvo más constante durante toda la batalla, exceptuando el primer round que lo superó por un poco el menor. Pero yo aquí sí le daría a Nitro, ¿vale? La victoria. Random, Pepe, Inefable, Blast, gente, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Pasa Nitro. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. La verdad es que creo que el menor lo hizo bastante bien. Al menos el primer round fue brutal. Tuvo momentos lúcidos en el segundo y el tercer round. No fue tan constante como Nitro y creo que eso terminó por pesarle. La verdad, el segundo round creo que para mí fue el más flojo de el menor. Y lo dije durante el video. Creo que fue porque se acopló bien a la temática. Eso es lo que suele pasar a veces, que eres muy bueno en momentos libres, pero cuando te toca temática o cuando te toca algo así, ya a veces tu nivel decrecenta, ¿vale? Pero aún así lo hizo bastante, bastante bien, porque tuvo momentos muy buenos, pero tuvo momentos también muy malos. Entonces, por constancia, creo que Nitro fue un justo ganador. El menor tiene un nivelazo, simplemente tiene que practicarlo un poco más y créanme, va a llegar bastante, bastante lejos. Tiene muchísimo camino por recorrer, tiene muchísimo tiempo también y créanme que creo que si sigue así va a ser uno de los representantes de Chile en un futuro no muy lejano, ¿vale? Pero aún así tiene que mejorar bastante. Y pues Nitro, pues qué decimos, Nitro es un MC ya consolidado, bastante conocido en el mundo del hip hop, uno de los mejores de Chile. Entonces creo que de hecho es partícipe o es integrante del Dream Team de Chile entre Kaiser, Teorema y él. Así que creo que es bastante, bastante justo y muy, muy, muy buena batalla. La verdad, me encantó esta batalla de bastante, sobre todo el primer minuto con el menor. Pero Nitro también lo hizo bastante, bastante bien. Pero bueno, espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor, ya sabes que puedes suscribirte. Si no estás suscrito, activa la campanita para que te lleguen los videos de notificación cuando, más bien, las notificaciones de cuando yo subo video. Y sabes que también puedes darle like si te gustó el video. También puedes dejar en la parte de acá abajo tu opinión, tu queja, tu sugerencia o alguna cosa que tú quieras expresar. Pues aquí abajo puedes hacerlo. Siempre y cuando sea con respeto, porque esta comunidad que quiero crear en mi canal tiene que ser con respeto y de mí para ti, de ti para mí y de entre ustedes, ¿vale? Así que sin nada más que añadir, te dejo también mis redes sociales en la parte de acá abajo de la descripción, mi Twitter y mi Instagram. Y mi canal de Twitch por si te late el relajo de los videojuegos. Así que yo no tengo nada más que añadir. Yo me despido por el momento. Sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más. Rap.